¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Mauricio Leandro Rojas, quien es profesor e investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Mauricio, gracias por estar con nosotros aquí en, en Conciencia. Muchísimas gracias. Este es el segundo espacio que ten, lo tenemos como, como, como invitado hablando de una temática que nos interesa muchísimo desarrollar en Conciencia. Y hoy vamos a hablar de, la, de los desafíos ambientales y de espacio que tenemos en la Universidad de, de Costa Rica. Primer diagnóstico, Mau, eh, ¿qué, ¿qué tenemos? Est est ¿Estamos haciendo bien las cosas? Uh -huh. eh, ¿Hay que preocuparse? C cómo, ¿Cómo lo visualizan ustedes? Okay, bueno la Universidad de Costa Rica de cara a la comunidad tiene una responsabilidad importantísima y digo de la comunidad inmediata, de, de, de la comunidad que rodea las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, obviamente la responsabilidad Pero que no tiene solo con un la tedioca, comunidad también a nivel nacional. Sí, sí, de, a eso justamente eso voy. Hay, hay, hay dos niveles, digamos, está de cara a la comunidad atendida por la Universidad de Costa Rica, que en eso se ha hecho una labor eh, de muchos años y una labor que ya es, ya, ya es estable y, y hay una excelente relación con las comunidades y las comunidades esperan de alguna manera una respuesta de la universidad. Y por otro lado, la universidad como vecina, de comunidades, o sea, las instalaciones de la universidad como vecina de comunidades, que eso es como una realidad un poco diferente. Entonces hay que manejar los dos niveles también. Eh, hoy me gustaría que nos dedicáramos al, al segundo nivel, que es la universidad vecina. Correcto. Okay, una ve vecina de Montes de Oca, vecina de Liberia, vecina de Punta Arenas, etc. Eh, la universidad eh, viene creciendo, es innegable que la universidad necesita crecer por muchas razones. Eh, la primera es porque... Eh, tiene más especialización de servicios, eh, las comunidades tienen más necesidades, entonces la universidad tiene que estar entregando de alguna manera esa promesa que ha hecho a las comunidades, eh, y eso se, se traduce en infraestructura necesariamente, en espacio. El tema de hoy yo diría que le podemos llamar el tema del espacio, o sea, cómo nos acomodamos en cada vez un espacio más reducido, cómo acomodamos todas las necesidades, tanto de la universidad como tal, como vecina, eh, como de las comunidades que la rodean. Imagínate. Hay ciertas demandas internacionales, digamos, que nos da, hacen préstamos a cambio de que admitamos cada vez más estudiantes. Que admitamos cada vez más estudiantes, y es, y sí. Y ese desafío representa, bueno, más, mayor infraestructura, mayor sí. crecimiento y pérdida del, del, del espacio verde. Correcto, en esto, hay, en esto hay varias escuelas de pensamiento. Digamos, alguna gente dice que a futuro, y eso es, digamos, una tendencia en, en Europa se ha visto, eh, de que las instalaciones, la infraestructura más bien se debe reducir, porque cada vez hay más eh, virtualidad. O sea, la universidad dentro de 30 o 40 años ya no, no va a necesitar a la gente ni venir a trabajar ni venir posiblemente mucho a estudiar. Muchos hasta de los laboratorios se van a poder hacer a distancia. Eh, o usted está, qué sé yo, en una comunidad trabajando, entonces no necesita venir aquí a tomar las clases, sino que las clases se le dan de forma virtual. Esa es una escuela. La otra escuela dice que más bien cada vez hacen falta más, eh, más, infraestru más infraestructura, más laboratorios, eh, más oficinas. Eh, hay que fortalecer, digamos, la parte administrativa, que, que eso demanda mucho espacio también. Entonces, esas escuelas siempre están como en, como en equilibrio, ¿verdad? En este momento, la universidad le está apostando a desarrollo de infraestructura. Eh, hay, hay sobre todo reposición de infraestructura, más que desarrollo. Porque la infraestructura de la universidad ya estaba, ya estaba vieja. Eh, hay edificios en muy malas condiciones. Ciencias sociales era un ejemplo de eso. El edificio ya estaba prácticamente eh, listo para el desahucio. Eh, se, le, se le hicieron algunas reparaciones en algún momento, pero ahora... Y, y, y derecho anda por una situación similar. Derecho, sí. Ahora de... derecho se pasa temporalmente. Es un movimiento de sociales, sillas, ¿verdad? O, o sea, se, se va moviendo. Eh, se desarrolló la infraestructura para ciencias sociales también. Eh, es casi que reposición básicamente de infraestructura. No hay ahí infraestructura nueva, si se quiere, o más espacio, más uso del espacio. Eh, ahí, eh, la universidad había previsto de alguna manera el uso del espacio, Hacía, en eso yo creo que se actuó con bastante eh, visión de uso del espacio. Eh, hace muchos años se previó que podía haber un crecimiento también. Eh, nada más que ahora eh, la comunidad, obviamente, como toda comunidad que crece orgánicamente alrededor de, de la U, eh, desea utilizar el espacio. Entonces tenemos, eh, ya ha habido algunos conflictos por el espacio de la universidad. Por un lado, somos un gran generador de contaminación. La universidad contamina eh, gracias a los viajes que genera, por ejemplo, los buses, los carros. Eh, el espacio, digamos, las congestiones que se hacen alrededor de la universidad. Algo que es inconcebible, Mauricio, perdone que lo interrumpa, uh -huh. es que las, los patrullajes nosotros los hagamos en vehículos de gasolina. Correcto. Es, es, eso es algo, ¿por qué no andan en bicicleta eh, nuestras, nuestra policía? Por ya ejemplo. se está implementando el sistema de policletos, eh, Servicios Generales se está implementando el sistema de policletos, todo eso dentro del modelo de campus saludable que estamos tratando como de envisionar que es un campus más peatonal, más humano, si se quiere, menos, menos cargado de vehículos. Eh, hay colaboración de parte de la Oficina de Seguridad y Tránsito, ya, ya tienen las bicicletas, ya se les va a entrenar también a una parte de, los, de las personas, va a, haber, va a haber un equipo de policletos en la universidad para que hagan sus patrullajes también en bicicleta. Eh, se va a empezar poco a poco, obviamente, todo eso hay que irlo probando. Yo no, no, te, no tengo las cifras exactas, me imagino que, que ustedes sí la manejan. Es una minoría de gente la que viene en vehículos a la universidad y se apodera del campus universitario. Bueno, es que el vehículo ocupa mucho espacio. Un vehículo en movimiento ocupa más o menos unos, unos 60 metros cuadrados. Un vehículo en movimiento normal, digamos. Una bicicleta en movimiento solamente ocupa 8 metros cuadrados. Entonces, eh, uno tiene que ver como ver el, el, el objeto en movimiento, no solamente parqueado. Los coches ocupan mucho espacio, por, por definición. La universidad tradicionalmente, eh, y eso por una, una mentalidad de los años 50, 60, digamos, con el desarrollo de lo que era la cultura vehicular, eh, se tenía como un derecho adquirido, digamos, por la gente de que había que tener parqueos, era, era lógico, verdad. Los modelos de los modelos de ciudad incluían eh, el acomodamiento de vehículos eh, de, 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 de motor. Eso no ha cambiado demasiado. Eh, por ejemplo, en el plan regulador, en el plan maestro de Montes de Oca se exige, igual que la mayoría de las municipalidades, se exige que haya que acomodar eh, parqueos. Para construir el edificio de Ciencias Sociales y los otros edificios, incluyendo el de Derecho eventualmente, se pensó en no hacer los parqueos ahí, pero no había forma de hacer los edificios sin incluir los parqueos, porque la ley dice que por cada número de metros cuadrados de construcción tienen que haber parqueos. Entonces, la misma ley nos obliga. Lo que sí a mí me llama la atención es por qué la universidad, teniendo la, la visión que tiene, no se dedica a tratar de cambiar la ley, a tratar de cambiar el, el, plan, el plan regulador. O sea, si lo que está mal es la ley, pues hay que cambiar la ley. Desde de, de su inicio, exactamente. De, claro, obviamente, porque eso lo que nos va a hacer es ahogarnos cada vez más. O sea, ya no se puede construir si no se dan campos de parqueo y muchas veces los dueños ni siquiera eh, desean campos de parqueo. Eh, hay un caso aquí de una cafetería frente a la universidad donde los arrendatarios querían poner unas mesas, unas, unas sillas, eh, es un café, querían hacer un cafecito estilo más, ¿verdad? más, más mediterráneo o si se quiere más europeo y la, la municipalidad les obligó a que quitaran las mesas y que metieran ahí. Algo eh, inconcebible. inconcebible. Hacemos sí. una pausa, ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Mauricio Leandro sobre los desafíos ambientales y de espacio que tenemos en la Universidad de Costa Rica. Y tenemos que, que enfatizar en lo que está ocurriendo, lo que nosotros denominamos la finca 4, que para que la, los televidentes se ubiquen allá en Sabanilla, detrás de donde están las oficinas de suministros en este momento, uh -huh. entre, entre Sabanilla y Goicochea uh -huh. aproximadamente. ¿Qué está pasando en este en este sector particularmente? Tal vez para que la gente se ubique mejor, si coge un, un mapa de Google es el único parchón verde que hay alrededor de la Universidad de Costa Rica. O sea, son básicamente la única parte verde que nos queda eh, y lo digo que nos queda porque yo soy habitante de este cantón, soy vecino de aquí de la Universidad. Juego como el doble papel de verdad estar dentro de la universidad, pero a la vez ser vecino, que nos pasa un montón de gente. Correcto. Eh, es el lugar donde vamos a recrearnos, donde yo en la mañana voy a caminar. Es un, un espacio donde todavía se puede respirar un poco de aire puro, eh, donde se puede ver un poco de mancha verde. ¿Podemos decir que aquí? es el sector norte del Estadio Ecológico? Es el sector sur más del sur, Estadio perdón, Ecológico, correct. sí, al sur de, de la piscina, digamos, correct, de las instalaciones correct. deportivas de la universidad. Eh, hay un espacio ahí que son, no sé exactamente la medida, pero sí es un espacio considerable, digamos, a nivel visual. Eh, hay colindancia, digamos, con, con, con el río Torres abajo. Eh, en esa parte, eso es un una área que eh, había estado en pugna por, por los vecinos, la desarrolladora eh, la tenía para desarrollar, los vecinos habían eh, pedido a la universidad que la comprara, la universidad la compró, en principio se le pidió a la universidad que fuera, o se pensó que la universidad la iba a conservar, o sea, que se iba a tener como área de conservación. Eh, hay muchas especies ahí nativas, eh, de aves, de plantas. Eh, en un momento fue bosque, eh, pero se talaron los árboles. Entiendo que incluso se hizo una matanza de árboles por ahí. Eh, ahora hay, hay tacotal, un poco de tacotal, hay árboles, hay árboles que han, ¿verdad?, de la zona que han, que han nacido ahí. Eh, digamos que es un espacio interesante, un espacio verde interesante. La universidad lo tiene dentro de los planes de desarrollo, una buena parte de eso lo tiene dentro de los planes de desarrollo. Ya hay planes de WEPI, de construcciones en la zona. Eh, hay muchísima presión de, interna de la universidad para poder liberar espacio. Para la universidad gasta muchos miles de millones de colones al año en alquileres. entonces la idea es tener todos los edificios dentro del campus yo estoy de acuerdo con eso o sea no, no puede ser que a veces los investigadores no tengamos plata ni para pagar asistentes y estamos pagando un montón de plata en alquileres o sea no tiene es un despropósito, no tiene sentido. Eh, sin embargo, sin embargo, yo creo que aquí la visión nuevamente de la universidad tiene que ir a más, a más de dos o cinco años plazo. La universidad tiene que pensarse como un campus eh, en general, digamos, los campus de la universidad tienen que pensarse como un modelo de ciudad. No puede ser que repitamos los mismos errores de la ciudad. No puede ser que mucho del espacio esté lleno de campos de parqueo, por ejemplo. O sea, eso ya en Europa es inconcebible, en Estados Unidos incluso que es como el, el fuerte. De, eh, del desarrollo vehicular, ya se está comenzando a cuestionar eh, cómo, cómo el campus universitario o los lugares de estudio o de sanación, de salud, eh, tienen ruido, por ejemplo. Entonces, eh, quizá una visión a 30 o 40 años plazo sería más recomendable, en donde no se vea la universidad como un parqueadero. Eh, hay una gran cantidad de hectáreas de terreno dedicadas a parqueos. Si esas. Hectáreas de terreno se utilizaran para hacer edificios y hacer más densa la ciudad universitaria, se podrían mantener áreas verdes eh, y áreas de recreación alrededor, ¿no? o sea, no tiene ningún problema. Son, son espacios de primera para construir. Vea usted, por ejemplo, el Parque de Educación, el Parque de Ingenierías, el Parque de Derecho. O sea, hay una gran cantidad de espacios que se podrían utilizar. Eh, la gente diría, bueno, pero es que eso es un derecho. No, no es un derecho. La convención colectiva dice que la universidad en la medida de sus posibilidades dará espacio a las personas eh, para que parqueen. Pero eso en la medida de las posibilidades quiere decir, en la medida en que los planes de la universidad no interfieran, ¿verdad? Con, o más bien que eso no interfiera con los planes de la universidad, eh, si la universidad decide de alguna manera proteger el medio ambiente, yo creo que es una, sería una decisión en el sentido correcto eliminar esos campos de parqueo. ¿Cuánta gente se está afectando? El 23% de la gente que viene a la universidad, o sea, no es una medida que afecte a mucha gente. Eh, la gran minoría, casi. Eh, exactamente, ¿verdad? es una minoría eh, es una minoría que toma decisiones y que viene en carro, ese es el problema. Correcto. Entonces, es ver si esa minoría de la universidad toma decisiones en contra suya. A mí me gustaría ver, verlo, pero me gustaría también que eso se hiciera público. La comunidad de Montes de Oca, sobre todo la que sale daña a la finca 4, eh, está en pie de lucha. Eh, esa es la forma de llamarlo, o sea, la gente estamos eh, organizándonos, eh, informándonos bien. Eh, sobre todo lo que queremos es transparencia, transparencia en la universidad. Esta es una universidad pública. O, OEPI, perdón, Mauricio, OEPI habla de un 60-40, ¿verdad? 60 desarrollo, 40 área, área, área verde, eso, ¿eso se mantiene a, eh, a la fecha? Sí, sí, correcto. Y de hecho, de hecho, en eso hay que reconocer que la universidad tiene un, una proporción, digamos, mejor que otras universidades que han dedicado prácticamente el 80% a construcción, o 70, 80. Eh, pero eso no quiere decir, a ver... Eso, no, eso no, no tiene nada que ver con que la universidad desarrolle un plan de protección ambiental. Un estudio que hizo un estudiante eh, sobre los parques públicos de Montes de Oca determinó que más o menos son menos de tres metros cuadrados lo que tiene la gente de parque público. Eh, la OMS determina que de áreas verdes la gente debería tener 9 metros como mínimo para, para tener una vida más o menos saludable. O sea, estamos realmente muy lejos de ese fin. Pero si agregamos a eso la finca 4 y las instalaciones deportivas y la fin, incluso lo que hace la gente en finca 1, si venís a las 5 de la mañana aquí, te vas a dar cuenta de la cantidad de vecinos de la zona que están utilizando las instalaciones. En ese sentido, la universidad presta un gran servicio a la comunidad y, y por lo tanto una... Si somos visionarios, deberíamos proteger ese medio ambiente que le estamos dando a la gente. O sea, ya prácticamente se podría llegar a nueve metros por habitante si se incluyen los terrenos de la universidad. Incluso los fines de semana, hay que venir un sábado, todo, un domingo, todo, un feriado. siempre, es siempre. Este es, le decimos la sabana del este. Es correcto. Esta es la sabana del es este, este, incluyendo las instalaciones deportivas. Eh, es nada más tener un poco de visión, o sea, tratar de pensar que por resolver problemas, primero mal resueltos, porque se está dejando la gran injusticia que es tener campos de parqueo para una minoría. Y por otro lado, eh, pensar como en pequeño, ¿verdad? Pensar como el, en el corto plazo, de que hay que resolver el problema ya, mañana. Eh, hay que pensar más a, más a largo plazo. Concreto. Y no estamos diciendo que no hagan edificios. Hay que hacer edificios, pero no puede ser que hagamos edificios yendo a tumbar palos. Para poder darle campos de parqueo a, a un 23% de la población. Correcto. Eh, Concretamente, ¿qué es lo que demanda eh, los vecinos de Finca 4 en este momento? Que se proteja Finca 4 tal como está. Tal como está. Tal, o sea, como, está. El tal como está, de pero no solo tal como está, sino que haya un desarrollo por parte de la universidad, la municipalidad y los vecinos, un desarrollo de la finca en términos ecológicos. O sea, que la universidad, siendo lo que es en términos, digamos, de liderazgo ecológico, liderazgo ambiental. Eh, pueda hacer un desarrollo de esa finca o sea o establezca un plan de reforestación por ejemplo el plan de reforestación este una unidad de, de, de prácticas de estudiantes cero, de varias cero carreras. Digamos, la propuesta de ellos es, cero es, es, mant es mantener el espacio no mantener intervenido. Tal, no intervenido tal, tal cual no intervenir el espacio sí excelente hacemos uh -huh. una segunda pausa ya regresamos Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Mauricio Landro de algunas necesidades de espacio físico que en teoría se deben de desarrollar a cambio o comprometiendo las áreas verdes de las diferentes fincas de la Universidad de Costa Rica. Otro tema del cual no hemos desarrollado acá nuestros estudiantes, nuestros profesores y nuestras profesoras y nuestros estudiantes no quieren caminar. Eh, se, se construyó un edificio casualmente para, para que sirva de, 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 de parqueo y se ha, en encuestas que se han hecho en diferentes instancias eh, los estudiantes claramente dicen por un tema de seguridad no queremos eh, parquear eh, allá, sino que quieren dejar sus vehículos a la par del de aula uh -huh. prácticamente, no del edificio sino del, del, del aula. Y el otro eh, que, que, que tienen que caminar mucho, Maucoco. Uh -huh. Eh, ya yo veo que es un asunto cultural. O sea, ¿cómo, ¿Cómo ustedes desde el punto de vista de la psicología le entran a, a este tema tan difícil de solucionar? Más que psicología de matemática lo que hace falta. O sea, cuando me hablas de todo eso estamos hablando solamente del 23% de la población o menos. O menos. Porque dentro de ese 23% hay gente muy consciente, gente que dice bueno si yo tuviera las condiciones podría dejar el carro en la casa, podría eh, ni siquiera tener carro, etcétera. Entonces, hay que, hay que hablar de los números que son. Eso, es, eso afecta a una minoría de la población. Eh, lo que pasa es que los carros son muchos, son muy grandes y además pertenecen a las personas que toman decisiones o tienen por lo menos la boca más grande para poder venir y hablar y decir las cosas. Entonces, me parece que hay que poner las cosas en su lugar. Es, eso afecta a una pequeña minoría de la población de la universidad. Aún así,. Eh, la política de construir edificios sin hacer ciudad no se debe permitir en la universidad. O sea, no puede ser que, digamos, el edificio de ciencias sociales se construyó, pero no se, no se trabajó al mismo tiempo la, la parada de buses que queda atrás en la urbanización Carmiol. Uh -huh. Por dos razones. Número uno, porque esa parada de buses va a ser muy utilizada posiblemente cuando ya el edificio esté funcionando, ya lo veremos. Y por otro lado, porque le estamos tirando un problema a la comunidad que nosotros lo estamos generando. No podemos ser como una piñera. Tenemos que ser una institución muy responsable en que si... Es estamos eh, aumentando, no sé, en un 400% o en un 1000% la circulación tanto de vehículos como de personas en la zona, tenemos que trabajar junto con la municipalidad eso. Y eso se trabaja desde que se hace o antes de que se hace el edificio. No puede ser que después, de hecho, el edificio entrega las llaves y eche la inauguración y todo el mundo feliz. Ahora sí, vamos a empezar a pensar a ver qué hacemos con la parada de buses. Eh, vamos a pensar que, ay, mira, si sí es cierto, si sí la gente tiene que caminar y se va a mojar. No puede ser, o sea, tiene que estar incluido. Estamos cometiendo el mismo error, por ejemplo, que cometen en la vía de, de Liberia-Cañas, en donde no se tiene claro si va a haber ciclovía o no, qué tipo de ciclovía va a haber, si va a haber eh, circulación peatonal, si va a haber protección del sol. Nada de eso se piensa, simplemente se ofrece la carretera y todo el mundo, todo el mundo que tiene carro, feliz. Eh, lo mismo fue aquí, entonces les hacemos los parqueos, les hacemos el edificio, pero nada más. Eh, hay que pensar un poco más en hacer ciudad y en que somos parte de la gran ciudad. De Montes de Oca. Entonces, no, no podemos desligarnos. La universidad no es un enclave que, eh, que no existe, que existe fuera de toda esa realidad que hay. Les estamos provocando problemas, qué sé yo. Hay quejas de los vecinos de que los buses de la universidad se parquean por ahí, por Carmiol, etcétera. Usan sus frente a sus casas de baño, por ejemplo, porque no hay condiciones. Todo eso tiene que trabajarse desde la universidad porque nosotros somos los que lo producimos, nosotros y las otras universidades también. Entonces, en eso creo que hemos fallado, digamos, en eh, tomar más el poder, si se quiere, aquí en la comunidad. O sea, la universidad debería tener una, muy, una mayor participación en las decisiones municipales. Y eh, es algo que a veces se ha evitado. Eh, hablando de estos problemas que estamos generando a la, a la comunidad, hay que ver... Esta vía al frente de la Facultad de Educación, que ya uh -huh. prácticamente no se puede transitar buses por un lado, Correcto. vehículos por el otro lado, en agronomía, en la sí. calle esta de agronomía ocurre exactamente sí. lo mismo. Uh -huh. y, y, y la calle, lo que llaman la calle La Cruz, que conduce a la ciudad de la investigación, totalmente uh -huh. eh, eh, sí. saturada. También es también en la política de eh, llevar a la gente a la puerta, ¿verdad? Entregar puerta a puerta, o sea, la gente se monta en el bus y hay que entregar la puerta a puerta. Esa, esa, esa política hay que cambiarla. Por dos razones. Primero porque es, es poco práctico, o sea, que los buses entren aquí es bien, bien complicado y además los vehículos también es, es, es muy complicado, las calles no fueron hechas para esa, para esa circulación. Y por otro lado, también porque la universidad tiene la obligación de proteger la salud de las personas que trabajan y estudian en la universidad. La universidad debería promover en la caminata de por lo menos 30 minutos al día. Si te digo eso, estamos pensando en 15 minutos viaje de ida y 15 minutos de regreso, o sea que los buses perfectamente podrían parar más o menos alrededor de, la rotonda, de las rotondas estas, tener descargaderos ahí y la universidad proveer servicios de transporte solo para las personas que realmente lo, lo necesiten y trabajar con la municipalidad en vías activas, vías eh, seguras, la vía activa es una vía no, que no solamente promueve la, el movimiento, sino que lo promueve de una forma segura hasta el campus universitario. Eh, hacer que la gente camine, o sea, está bien, está bien, nadie, nadie se va a morir por eso. O sea, Correcto, más bien todo lo contrario. Más bien todo lo contrario, exacto. Más bien, todo lo contrario. Un equipo interdisciplinario viene trabajando lo que ustedes llaman plan de campus saludable, uh -huh. ¿en qué consiste eso? Mauricio? Eso fue divertidísimo, comenzamos hablando un poco de, de utilizar espacios dentro de la milla universitaria que tiene dos anillos, eh, trabajar el anillo interno como un espacio donde se pudiera hacer ejercicio, etc. Se comenzó hablando de ciclovía, pero ya el concepto de ciclovía es un concepto relativamente superado, ya, ya no se habla tanto de ciclovía, aunque las ciclovías son, son buenas, el problema de la ciclovía es que hay que hacerla como una red completa. Si no se puede hacer un tramo de ciclovía. Hay que, hay que trabajar toda la ciclovía completa. Eh, entonces, quitamos la idea de ciclovía y hablamos más de, eh, de tratar de hacer un, un anillo que fuera saludable. Hablamos de un anillo saludable, pero, pero, pero después de hablar de anillo saludable dijimos: Pero es que en realidad es el campus el que debe ser saludable. Muy entonces, eh, qué sé yo, tratar de peatonizarlo al máximo es uno de los planes. Eh, dar facilidades, eh, facilidades, por ejemplo, buena iluminación. Se están cambiando muchas de las luces LED, que, eh, digamos luces por luces LED. Eh, se está mejorando todo lo que son aceras, eh, espacios para caminar se este, tiene planificación, digamos, de nuevos espacios para caminar, corredores para, para peatonales eh, y también se Ma, tiene mayor vigilancia también me mayor vigilancia sí. se tiene también este, las estaciones biosaludables para hacer ejercicio que eso es muy utilizado sobre todo por me adultos, consta, mayores, me consta. adultos mayores adultos mm mayores -hmm. en las madrugadas eso hay que venir a verlo es un servicio que le da la universidad a la comunidad que es importantísimo también eh, entonces es como todo un proyecto, ¿verdad? También mejora del bus, el bus universitario. El bus ha mejorado mucho claro. su rutas, sus servicios, se le puso GPS. Se nos va el tiempo. Vía Bien. activa. Coméntenos eh, vía activa. este otro plan. Ok, para la ingeniería de tránsito tradicional, un segmento de vía, digamos, los niveles de servicio se miden como eh, por la velocidad, eh, la capacidad, básicamente, la capacidad que tiene el segmento de ir de A a B. Entonces, eh, entre más capacidad se pueda tener, mucho mejor. Los niveles de servicio van A, B, C, D. Lo que pasa es que eso viene de la ingeniería sanitaria, eso no viene de otro lugar, o sea, es la mayor cantidad de cochinada llevada de un lugar a otro. No podemos pensar que eso podemos hacerlo con los seres humanos. Mi concepto de vida activa es que del punto A al punto B tenés que ser una mejor persona, tenés que ser una persona diferente, no, no puede ser que solamente te desplaces por la ciudad. La ciudad tiene que darte algo, tenés que aprender algo, tenés que ser una mejor persona, una persona más sana. Entonces, si podemos convertir todos nuestros, nuestros segmentos de vía en vías activas, o sea, un lugar multimodal primero, o sea, donde, donde funcionen varios modos de transporte y que además eh, sea seguro, sea respetuoso con las personas, dependiendo de sus distintas capacidades, eh, que, que promueva la salud. Y que además haga la experiencia un, una experiencia humana, una experiencia de dignidad. Eh, yo pienso que, que habrá valido la pena este, esta idea en que nos hemos metido de Campus Saludable. O sea, que todas las vías sean, por lo menos una gran cantidad de vías, sean vías activas. No tengo duda. Ojalá que uh -huh. este programa sea bien escuchado uh -huh. por mucha gente, no solo los vecinos de, de, de Montedioca, porque usted al principio dijo, los de Liberia también, sí, claro. los de Golfito también, claro. todas las, las comunidades vecinas de la Universidad de, la Universidad de Costa Rica. Uh -huh. Correcto deben de estar enterados y, y hacer un, un esfuerzo por cambiar uh -huh. inmediatamente, Mauricio. Uh -huh. Muchas gracias. Felicidades y uh -huh. muchos más éxitos con todas estas eh, acciones en beneficio de nosotros mismos, Mauricio. Muchas gracias. No tengo duda. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.